En breves momentos iniciaremos el taller de esta noche, programado para las 19 horas. Sean todos bienvenidos al taller de esta noche, hoy día lunes 16 de noviembre del 2020. Quiero dar la cordial bienvenida a los colegas que ya nos acompañan, la profesora Natalie Barrios, el profesor Alder Maldonado, quienes ya están integrados a la plataforma de videoconferencias de este taller correspondiente a hoy día lunes 16 de noviembre del 2020. De acuerdo con lo programado en la fase número 5 de capacitación docente, corresponde al taller de Byteable o Bytable. La bienvenida cordial para todos los colegas que se unen a la capacitación docente. Yo soy el profesor William Vegaso Muro y quiero compartir esta serie de talleres virtuales de la fase 5, noviembre-diciembre. Talleres síncronos, webinarios, tutoriales, bienvenidos sean todos a las herramientas TIC trabajadas y que queremos compartir cordialmente con todos ustedes, estimados colegas, que en esta fase número 5 hemos diseñado y hemos programado los talleres con las diferentes herramientas que les permitan a ustedes la diversificación de contenidos en línea. Sean todos bienvenidos al taller de capacitación de creación de videos con Byteable. Esta herramienta de fácil uso y bastante intuitiva nos va a permitir crear videos en línea. Es la capacitación docente con herramientas TIC dirigido a la comunidad de colegas que se unen en los diferentes grupos del WhatsApp, redes sociales de la fase 5, noviembre-diciembre. Bienvenidos sean todos ustedes, estimados colegas, para estos talleres. La capacitación docente de videos interactivos con Byteable. En esta presentación, ahora les vamos a hacer un repaso de aquellas herramientas que vamos a compartir durante la fase 5. Soy el profesor William Vegaso Muro. Sean todos bienvenidos. Herramientas TIC de la fase 5. Hemos comenzado el taller número 19 el lunes anterior, que fue la herramienta Canva para la creación de afiches electrónicos en línea, pósters, banners, presentaciones y posts para diferentes redes sociales como Instagram, por ejemplo. El taller 20 de esta noche es con Byteable. El taller 21, la próxima semana, para poder elaborar encuestas
en línea con la herramienta Timeform. Queremos dar la bienvenida también a la colega Janet Ramos, que se está integrando, a René Roque también, sean ustedes bienvenidos. El taller 22 es con Daipo para la creación de video cuestionarios. El taller 23, Edmodo, una combinación de herramientas tipo red social con aula virtual, Edmodo. El taller 24 es con Calameo, para aquellos que deseen elaborar ebooks, revistas online o magazines utilizando Calameo en formato PDF. Estas herramientas las hemos considerado porque son compatibles con cualquier dispositivo. Además, no necesitan descargarse ni tampoco instalar aplicaciones en nuestros dispositivos. La metodología de la fase 5, estaremos con los talleres en tiempo real, como el que estamos reunidos en esta noche, síncronos. Además, te compartiré tutoriales, apoyaremos con blogs de cada uno de los talleres y, lógicamente, el video grabado del webinar, el que será inmediatamente subido a nuestro canal del YouTube cuando finalicemos este taller, y compartirlo en los diferentes grupos del WhatsApp. El 9 de noviembre hemos empezado nuestra capacitación con la creación de pósters y afiches en línea, agregando animaciones y efectos. Se trata de Canva. Esta noche, 16 de noviembre, la creación de videos en línea, que en un momento más aprenderemos a utilizar Bytable, cuya característica es que presenta un editor en línea para agregar efectos y sonidos. El próximo lunes, desde ya también la cordial invitación, el 23 de noviembre, con Timeform. Timeform para crear una encuesta en línea. Además, presenta un editor que nos permite realizar el análisis de encuestas accediendo a la analítica de quienes participaron con Timeform. Luego de la pausa, empezaremos el 1 de diciembre con Daipo para crear actividades interactivas. Bajo el enfoque de aprendizaje interactivo, mediante preguntas de tipo emparejamiento en línea. Repito, cada una de las herramientas ha sido considerada, primero porque son gratuitas, son bastante útiles, amigables e intuitivas. El 8 de diciembre, Edmodo. Crear una red social y aula virtual. Es una combinación de red social con aula virtual, Edmodo, para compartir contenido de aprendizaje con nuestros estudiantes y programar actividades y evaluaciones. Finalmente, cerraremos la fase 5 el 15 de diciembre con la herramienta Calameo. Calameo para la creación de ebooks en formato PDF. Nos permite la creación de revistas, ebooks que pueden ser insertados en un sitio web o un sistema LMS o aula virtual. A los colegas que se están uniendo, les vamos a pedir que nos compartan en el chat el lugar de procedencia, desde qué institución, ciudad o país nos acompañan, para poder luego ir mencionándolos y enviarles nuestros saludos cordiales a través de nuestras plataformas virtuales. Repasemos el cronograma de nuestras presentaciones de las herramientas de la fase 5. El 9 de noviembre tuvimos Canva, el 16 de noviembre Bytable, es decir, hoy día trabajaremos este editor de videos en línea. El próximo 23 de noviembre, Timeform. En diciembre tenemos el primero, Daipo. El 8 de diciembre, Edmodo. Y el día 15, Calameo. Esas son las herramientas de la fase 5 de capacitación docente. Quienes deseen compartir a través del WhatsApp sus mensajes para seguir colaborando con ustedes a través de sus instituciones educativas u organizaciones o comunidades de docentes, pueden hacer la invitación extendiéndome en el correo electrónico que aparece en pantalla o compartiéndome a través del WhatsApp. Además, tenemos nuestro sitio web de autocapacitación docente, en donde vas a encontrar las 5 fases
con las diferentes herramientas que hemos aprendido durante todo este año. Herramientas TIC de la web 3.0, cada una de las cuales presenta el blog más el tutorial y la grabación del taller. Hagamos un repaso entonces de esta presentación. Con las herramientas TIC y los diferentes talleres programados para los meses de noviembre y diciembre. Sean todos ustedes, estimados colegas, bienvenidos a nuestra fase 5, al taller número 20, hoy día, con Bytable. Ahí tenemos entonces las diferentes herramientas que aprenderemos a utilizar, a conocer sus beneficios, ventajas y bondades que ofrece cada una de ellas. Capacitación docente, la fase 5. Al profesor Alder, bienvenido. A la profesora Elis Saquinaula, Janek Ramos, al profesor José López, al profesor Luis Alfonso Herrera, a la profesora Natalie Barrios, al profesor Renzo, al profesor Ricardo Núñez y a la colega Janet. Bienvenida. Sean todos bienvenidos esta noche, lunes 16 de noviembre. Saludos desde la provincia de Tocache, Institución Educativa 0413, colega José López, bienvenido. Muy bien, entonces ahora vamos a ingresar a la herramienta que nos convoca esta noche, Bytable o Bytable, como también se le denomina. Para hacerlo, ingresamos al buscador de Google y ahí escribimos Bytable. Aplicamos Enter y nos lleva directamente hacia la primera de las entradas. Posteriormente vamos a dejar algunos minutos, bienvenido Renzo de Lima, para las preguntas o inquietudes. Así que vamos a hacer bastante ligero este taller que tiene una duración de 25 a 30 minutos y que el tiempo nos puede alcanzar para sus preguntas, ¿ok? Está siendo grabado este taller, por lo tanto no hay problema para aquellos que recién se integran. Aplicamos en la primera entrada y la dirección que aparece en la barra superior es de bytable.com. Bytable.com es la dirección de la herramienta. Como aparece en inglés esta herramienta, estimados colegas, les comparto un tip para convertirlo en español. Clic derecho en cualquier sitio de la pantalla y abajito aparece la opción traducir al español. Yo estoy en el buscador, perdón, en el navegador del Google Chrome. En el Google Chrome me permite realizar esta conversión de idioma para traducirlo al español. Y aquí aparece la misma herramienta, pero ya en nuestro idioma. Haz mejores videos que tus competidores en tu pausa para el almuerzo. Vende más cosas con videos impresionantes. Y es una herramienta, como les puedo mostrar, bastante intuitiva, sencillita de trabajar. Y lo que ofrece es una interfaz intuitiva y amigable. Si queremos registrarnos de forma gratuita, nos vamos aquí en la parte superior donde dice Regístrate gratis. Aplicamos un clic y nos va a llevar a una nueva presentación, una nueva interfaz en donde vas a llenar tus datos si ingresas por primera vez. En estos casilleros o cajoncitos escribes tu nombre, tu correo y una contraseña segura de al menos 8 caracteres. Inclusive la propia página te sugiere una contraseña para que tú puedas utilizarla. Ahora, también puedes iniciar sesión con tu cuenta del Google o con tu red social del Facebook. Yo lo voy a hacer con mi cuenta de Google. A continuación, se abre una nueva ventana. Si es que no la visualizan, no se preocupen, estimados colegas. En esta ventanita de diálogo que ha abierto, yo debo seleccionar mi correo o cuenta de Google. Luego, le doy los permisos
para poder sincronizar mi correo con el Bytable y a dar los permisos. Una vez que se sincronizan, inicio sesión automáticamente con mi correo de Gmail. Si por primera vez lo están haciendo, les sugiero ingresar también a la bandeja de correo de su cuenta y desde allí validar la cuenta creada. No lo olviden, ya es un dato, es un detalle muy importante. Repito, tu cuenta de Google la sincronizas con el Bytable, seleccionas tu correo y luego ingresas a tu correo para poder validar tu cuenta. Yo acabo de sincronizar ambas cuentas y visualizo en la parte superior el logotipo de la herramienta Bytable, plantillas, los videos que vas creando, aquí se van a alojar, también tres líneas paralelas en la parte superior derecha, aplico sobre ellas y aquí puedo observar los videos que voy a crear, las plantillas, mi cuenta, gestionar mi suscripción, formar equipos, preferencias de correo, un centro de ayuda, el botón cerrar sesión, mi nombre de usuario y el correo con el cual he iniciado sesión. Para comenzar, yo puedo comenzar, vamos a explorar la interfaz, una serie de plantillas predeterminadas. Estas plantillas a mí me permiten, por ejemplo, seleccionar cualquiera de ellas y sobre dicha plantilla prediseñada empezar a editarlas. De forma que yo voy actualizando la información que me permita ir trabajando en cualquiera de ellas. También puedo empezar desde un video en blanco para crear un nuevo video desde cero, escogiendo animaciones, clips e imágenes. Bien, si quiero crear uno, por ejemplo, yo puedo seleccionar cualquiera de estas plantillas prediseñadas. Tenemos para negocios, para promociones, animaciones, para una presentación, son estas acá, explainers, tipo presentaciones, para publicidad, como las que aparecen aquí. Entonces les invito a que exploren cualquiera de ellas. Por ejemplo, yo puedo seleccionar esta de aquí. Tengo para realizar una vista previa o puedo para editarla directamente. Si aplico en el botoncito azul editar video, me va a llevar hacia un editor. Y en este editor procedo a actualizar y configurar dicho video, en la cual yo puedo seleccionar escenas, puedo seleccionar textos, puedo agregar imágenes, entre otras muchas herramientas que me ofrece este editor. Entonces vamos a guardar que ingresen algunos compañeros que ya están conectados para así dar tiempo para que nos puedan acompañar en este taller. El colega Ricardo Núñez nos comenta, puedo hacer un video uniendo varios. Eso vamos a explicarlo entonces en este momento. Estamos aguardando un ratito más para que pueda cargar bien nuestro editor y así comenzar a trabajar en el editor en línea. Muy bien, ya tenemos nuestro editor entonces, ahí está. Y en el editor observo el video que he seleccionado. En la parte inferior también aparece una línea de tiempo en donde yo puedo dar la vista previa o inclusive modificar el sonido o el audio, escogiendo un soundtrack de los que me ofrece este editor. En la parte superior puedo agregar escenas, puedo editar y puedo exportar. Además, en la parte lateral tengo ajustes del video, descarga, puedo actualizar mi licencia a una licencia pro o pagada. Además, el soporte que me brinda la herramienta. En propiedades de texto puedo modificar el tipo de fuente, accionando de todas estas fuentes que me ofrece el editor. Puedo cambiar el tamaño, puedo cambiar la fuente, puede ser ligera, itálica, normal, los diferentes tipos que me ofrece el texto.
poner en mayúsculas, el color del texto, el contorno, la sangría, además las animaciones, que es lo que vamos a trabajar a continuación. Para hacerlo, por ejemplo, me voy al texto, le doy doble clic y con la tecla Delete voy a borrar dicha información para poder actualizar con una nueva. Entonces lo que voy a hacer es aquí escribir un título, ¿ok? Aquí, por ejemplo, yo puedo poner fase 5, capacitación docente, taller Timeform, que es el taller de la próxima semana, ¿no? Si sombreo sobre el texto, aquí yo puedo modificar el texto con algunas de estas fuentes, es decir, cambiar el tipo de fuente. Elijo Alec Bruch, por decir, normal, e inmediatamente el tipo de fuente se modifica. ¿Qué más puedo hacer? El ancho de la línea, por defecto es 1.4, lo puedo hacer un poquito más ancho, ¿no? Y aquí modifico en 1.8. Puedo cambiar el color del texto, se expande una paleta de colores, por defecto aparece este color medio amarillito, lo puedo modificar y puedo seleccionar, por decir, este color entre verde azulado, ¿ok? Entonces lo que tengo que hacer es ir explorando con todas las herramientas que me ofrece este editor. Y es lo que estamos haciendo a continuación. Ir modificando la fuente, el color. Aquí lo puedo hacer un poco más grande, como pueden observar. Inclusive volver a cambiar la fuente hasta encontrar aquel tipo de fuente que me permita adecuar la información que estoy trabajando, ¿no? Esto a modo de ejemplo. Yo sé que ustedes, estimados colegas, lo van a hacer mucho mejor. Ahora puedo pasar aquí a la animación del texto. En la animación del texto, por defecto, no tiene animación, pero puedo modificar aquí al escoger este de aquí, Size in Width Reveal, ¿no? Y veo que el cambio ocurre de inmediato y que se guardan dichos cambios. Puedo cambiar a este tipo de animación. Y quiero que observen, estimados colegas, el cambio que ocurre. Dicho cambio se guarda de forma automática. Bien, esto ya se los dejo a su consideración. Lo que he trabajado es la primera escena, la que aparece aquí abajito, ¿ok? Puedo cambiar o pasar a la siguiente escena pulsando con esta flecha. Avanzo, aguardo unos segundos. Y ya está la siguiente escena. Tengo un texto por defecto, la cual yo puedo eliminar accionando o remover la capa, donde dice Layer, remuevo la capa, hacer con la segunda donde está el texto. Esto mismo también lo puedo eliminar. Por ejemplo, activo aquí el botón Eliminar y me voy a Edición. Además, puedo agregar. Y en Agregar puedo reemplazar, por ejemplo, el background o el fondo de la escena. Me aparecen estas alternativas. Yo voy a seleccionar la que está aquí, por ejemplo. ¿Ok? Este fondo lo selecciono. Y aquí puedo agregar Spotlights. Le hago doble clic e inmediatamente esta segunda escena se va a agregar a mi editor. En la parte inferior, entonces se acaba de agregar en el editor. Vamos a seguir trabajando la escena. Voy a seleccionar entonces edición para trabajar la información que aparece en la segunda escena. En la línea de tiempo que está abajo, puedo mover para seguir editando. Recordemos que empezamos con la primera de ellas, ¿ok? Aquí está, a manera de carátula. La segunda, basta con pulsar aquí, y aquí puedo empezar a editar.
Voy al botón edición. Ok. Y si deseo la animación, un video o imagen, o subir desde mi equipo, también lo puedo realizar. Ahora, esto también lo puedo ajustar en mi línea de tiempo o puedo reducir el tiempo dependiendo de lo que yo desee trabajar. Si doy clic derecho, puedo guardar, volver a cargar, entre otros. Aplico doble clic para editar la información del texto. Okay, y aquí sigo agregando información sobre el siguiente taller. Puedo poner aprende a elaborar encuestas en línea. Y tal como lo hice con la primera de las escenas, sombreo el texto, se activa aquí el tipo de fuente, el tamaño de la fuente. Puedo hacerlo un poco más grande. El color del texto. Si es muy grande, lo puedo modificar y adecuarlo al tamaño de la escena. Inclusive lo puedo subir un poquito para centrarlo mejor. Muy bien. Igualmente, con la siguiente escena. Entonces aplico doble clic para seguir editando. Como mi conectividad está un poco lenta, no hay problema, vamos a ser un poco pacientes. Y aquí ponemos por decir lunes 23 de noviembre 19 horas. Lo que estamos haciendo es un ejemplo para ir comprobando el editor del video de esta herramienta con la cual estamos trabajando. Sugerencias pueden hacer ustedes un video con relación a los contenidos que estén ustedes enseñando o trabajando en sus respectivas instituciones educativas. Vamos a dar una animación. Ok, entonces esa es la animación. Si queremos dar una vista previa del video, aplicamos aquí en la parte inferior donde dice Play Video, damos un clic y esta se va cargando para ir visualizando la vista previa del video trabajado. Regresamos a la sala de conferencias para poder ir viendo las preguntas. Nos quedan unos 10 minutos de este taller. Adelante, estimados colegas, si tienen preguntas. El profesor Alder Maldonado, ¿en qué formatos me permite exportar? Ahorita lo vamos a ir comprobando, profesor Alder. El formato de trabajo es MP4, ¿ya? En un momento más, cuando exportemos, muy bien, nuestra conectividad un poquito que se había cortado, pero no hay problema, seguimos aquí. Vamos a continuar entonces. Les decía, está cargando la vista previa del video para ir comprobando cómo se visualiza lo que hemos avanzado. Había un par de preguntas que vamos a ir contestándolas. El colega Alder nos estaba preguntando acerca del formato en el que vamos a exportar el video. El video puede ser exportado en formato MP4. La conectividad que yo tengo está un poco lenta, por esa razón es que demora un poquito en cargar lo que hemos trabajado. Mientras va cargando, podemos ir revisando sus preguntas. Si tienen alguna duda, lo pueden escribir en el chat. Yo estoy atento al chat de trabajo de la videoconferencia.
Es la fase 5 de capacitación docente con ByteEvol. Esta herramienta, estimados colegas, nos permite, la fase 5 de capacitación docente, ByteEvol presenta una plataforma gratuita, como hemos explicado. Además, su editor en línea nos permite agregar sonidos y efectos. Permite la descarga del archivo en formato MP4. Y además podemos subir dicho video a nuestro canal del YouTube. Esto es importante resaltar. Es la herramienta que estamos trabajando esta noche. Podemos cargar audio y sonido aquí en la parte inferior, en este símbolo. ¿Ok? En este símbolo podemos modificar el soundtrack o la pista aplicando aquí, y hay algunas pistas que son gratuitas y desde aquí podemos reemplazar. De todas estas pistas podemos seleccionar cualquiera de ellas, por ejemplo seleccionar la de aquí, aplicar para escuchar previamente el sonido, ok, y automáticamente lo insertamos. Basta con seleccionarla y esta se actualiza, como vemos en la parte inferior, se va actualizando la pista de sonido. Si queremos agregar más escenas, aplicamos aquí en el símbolo más, ok. Los cambios se guardan automáticamente. Nos vamos ahora donde dice Video Settings. Damos un clic en Video Settings. Y aquí borramos la información previa. Borramos. Y puedo poner el nombre del proyecto. Aquí yo pongo el nombre de la herramienta que quiero trabajar la próxima semana, Timeform. Por defecto me va a aparecer la marca de agua porque estoy en una versión gratuita. Puedo diseñar el tipo de video compatible, por ejemplo, con un formato smartphone o tablet o una pantalla tipo PC o laptop 16:9. Le digo guardar, aguardo unos segundos. Los ajustes del video ya han sido guardados. Ok, ya se guardaron automáticamente. Y para encontrar el video, me voy aquí, a esta pestañita donde dice mis videos. Entonces, ahí tengo el video que estoy editando. Ya está guardado, como pueden observar. Aquí está el video. Si deseo seguir editando, lo edito y desde aquí lo puedo descargar, download. Entonces vamos a ir a visualizar el video. Aplico para poder observar el video cómo ha quedado. Vamos a guardar unos segundos para poder visualizar dicho video cómo nos ha quedado. A los colegas que se han unido, si hay alguna pregunta, vamos a aprovechar este momento. Pueden activar sus micrófonos en el caso deseen intervenir. Tenemos al profesor Alder, al profesor Elis, a la profesora Janet, a la profesora Natalie, al profesor Luis Herrera, René Roque, Ricardo Núñez. Bien, estimados colegas, si hay alguna pregunta, estamos aquí para poder ir contestando sus dudas o inquietudes. Entonces, esperamos que cargue la vista del
video que acabamos de elaborar, de producir. Vamos a guardar unos segundos para que pueda cargar completamente. En esta capacitación docente, la fase 5. Muy bien, entonces estamos en el editor de videos. Repetimos entonces que dicho video nosotros podemos configurar su ancho para que sea compatible con tablets, con dispositivos móviles y así poder actualizar la información. Profesor, una consulta. Sí, adelante. Escuchamos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Una consulta, si yo quisiera editar un video, pero con mi voz, explicando de repente el video, pero con mi voz. Ok. Tendría que grabar mi voz y bajarlo al programa para... Afirmativo. ¿Cómo podría ser? Te explico entonces. Para poder incluir tu voz... En el modo edición, vamos a regresar al modo edición, ¿ok? Te sugiero que utilices el software Audacity, ¿ya? Y en Audacity vas a grabar la escena de lo que tú quieres explicar. Una vez que vas a sincronizar con el video, grabas tu voz con Audacity y ese archivo MP3 lo subes, ¿ya? Para subirlo, aquí donde está este símbolo, Choose Soundtrack,